Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos. Esto es una intro bastante random porque nunca aparezco en la cámara. O sea, aparezco a veces. Como verán, tengo el pelo teñido por dos razones. Por una, porque quería, y otra porque, nada, este video no va a tener intro. Todas esas espectaculares que hago ahí en las cinemáticas. Pero bueno, va a tener esta intro bastante particular con mi cara ahí toda dura porque me acabo de levantar y es domingo y son las 12 y tengo que subir el video a las 8. O sea, tengo 8 horas para subir el video. Así que nada, gente, les quería decir que muchas gracias por los 10.000 suscriptores. Así que nada, estos 2 meses le vamos a dar bastante piola. Y nada, que salga lo que salga, muchas gracias. El objetivo del año ya está. Pero si la podemos duplicar, yo que sé, 20.000 suscriptores estaría una locura. Le vamos metiendo y el próximo objetivo son los 10.000 suscriptores. Y ahí hago la colaboración con Sprint. Así que nada, gente, te dejo con el video. Espero que les guste. Chao. No puede ser que ya no tengo cola. Bueno, ya fue, boludo. 3 horas, amigo. No, yo me cago de risa, boludo. Bueno, fue. Hola, ¿qué tal, gente? Bueno, sean bienvenidos a un nuevo video más. Estoy acá en la cola de 2BOT. Hace una banda no estaba en la cola de 2BOT porque pagué 2 veces la cola, o sea, la VIP. Pero bueno, ya no me da pagarlo más porque ya es carísimo y tengo que aprovechar la plata para otras cosas, boludo. En el video de hoy, lo que voy a hacer, voy a intentar que ChatGPT me enseñe a jugar 2v2t. Para esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, para esto lo que tendría que hacer primero, entrar al servidor, después vaciar todo lo que tengo en mi inventario, o sea, ponerme en bolas y matarme para ir al spawn. Así que nada, guachos, está yendo bastante rápido, no sé por qué, pero está yendo bastante rápido. Alta nostalgia, tipo 2 meses pagué, boludo, y ahora tengo que ser como todo, boludo. Estoy re pobre. Bueno, gente, aprovechando que estoy acá en la cola, voy a ir diciéndole las preguntas al chat GPT. Primero le voy a preguntar, hola, ¿cómo estás? ¿Conoces el servidor de Minecraft 2v2t? Y el mundo caótico. Si decides unirte, asegúrate de estar preparado para enfrentarte a muchos desafíos. ¿Cómo puedo unirme 2v2t? Consigue una cuenta de Minecraft Premium, es verdad. Prepárate para la espera, 2v2t es conocido por sus colas de espera largas. Ya lo sé, amigo. ¿Me puedes enseñar a jugar 2v2t? Explora y sobrevive. Una vez que ingreses a 2v2t, prepárate para explorar el caótico. O sea, me está diciendo que madera no voy a encontrar, boludo. No confíes en extraños y evita mostrar información personal. Estoy grabando, ya me cuesta bastante. Nah, amigo, qué hijo de puta. Bueno, gente, entro a 2v2t y voy a hacer lo que me dice. Tipo, voy al spawn y empiezo a alejarme del spawn inmediatamente y conseguir los recursos y todo eso. Mucho, mucho más tarde. Ok, gente, ya son las... Ya pasaron como 1 hora y media. O sea, queda una persona. Me tendría que meter ya en nada, boludo. Voy a poner un texture pack por las dudas. A ver si filtro algo, boludo, y no me di cuenta. Y van a tener todo blureado porque estoy en la cápsula esta del tiempo que hice en el video anterior, boludo. Ok, gente, para empezar el video de hoy, lo que tengo que hacer es guardar todas las cosas en mi Ender Chest para hacer como que comienzo de cero. En el próximo clip, que es cuando vuelva de comer, me voy a ir al spawn. Espero que no me saquen. Me voy a poner el anti-afk por las dudas, boludo. No sé qué tanto funciona. No me la puedo creer. Decime que me conecta, boludo. Decime que me conecta, por favor. Decime que me conecta. Ok, me conectó, boludo. La puta madre. Amigo, no sé por qué me desconecté en el último segundo. Soy un boludo. Ok, ya estoy en el spawn de 2v2t. Y supuestamente, por la inteligencia artificial, lo que tenía que hacer es... ¿Qué tenía que hacer? Ah, sí, tenía que hablar a la inteligencia artificial, boludo. No me la puedo creer. Estaba yendo a ver y se me desconectó, boludo. You have lost connecting to the server. Has perdido la conexión con el servidor. La concha de tu madre, boludo. Una eternidad más tarde. No, que gente, me había sacado del 2v2t y ahora ya estoy acá. Pasó un día, quiero acordarme de todo lo que me había dicho la inteligencia artificial. Inteligencia artificial me dijo que haga estas cosas. Y las tenías anotadas por algún lado, a ver, déjenme ver. Alejarme del spawn inmediatamente, reúne recursos especiales, encuentra, construye un refugio, explora bases y ten cuidado con los jugadores. Así que nada, tengo que alejarme del spawn inmediatamente y hacerme una base. ¿Qué es esto acá? Nada. Acuérdense que todo lo que tengo acá no lo puedo usar, sería re estúpido. Porque tengo que usar lo que me dice una inteligencia artificial. Supuestamente mientras te vas alejando vas encontrando loot. Y me hago una base con todo ese loot. Empezamos mal, boludo. Bueno, primer objetivo, escapar del spawn en proceso. No sabes qué, matame, boludo. Gracias. ¿Me estoy alejando? No, me estoy acercando al 00, boludo. Yo soy medio pelotudo. Che, nosotros estamos en Halloween, ¿no? Sí, nosotros estamos en Halloween. Es verdad, estamos en Halloween, boludo. Este es el mes de Halloween este. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? A seguir caminando. Pincho, no, esperen. No sé qué va a hacer, boludo. Qué hijo de puta, amigo. Qué hijo de puta, boludo. Caminé 500 bloques y me mató, boludo. Yo sabía que no había que confiar en la gente. ChatGPT tenía razón. Amigo, si caigo en agua, me debes un pete, boludo. ¿Eh? Pero, ¿qué?
Amigo, amigo, ¿qué hay en el agua? Oye, gente, estaba viendo, estaba caminando por acá y no sé por qué me morí tantas veces, pero encontré esto. No me pregunten qué mierda es esto. O sea, sí, pregúntenme qué mierda es esto. Esto me sirve porque no me alejo tanto del spawn y consigo diamantes. Ey, 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 aquí al Rich en Minecraft. Espera, amigo, espera, la concha de mi madre, no saben lo que me acaba de pasar. Amigo, no, no estamos viendo por juego. Un esqueleto acaba de tirarme un flechazo de una explosión y hizo que explote unos bloques de diamante. Acaban de dar bloques de diamante, boludo. ¿Vos te has flopeado? Amigo, una oveja, boludo. Dios mío, qué bronca que me da cuando dice tanto amigo, boludo. Qué bronca me da ser negro, boludo. Amigo, encontré la motherfucking pala, boludo, y tiene durabilidad 3. No, boludo. Te está guardando mal, se verá castigando. Amigo, encontré una cara de trollface, boludo. Che, me voy a ir metiendo a portales a ver si encuentro algo. Yo que se me mete un portal, boludo, y encuentro una base. Uy, ¿qué pasó, Enderman? Ok, árboles, boludo. Ya no estoy tan alejado del spawn, ya encontré árboles. Completamos un objetivo, que es alejarme un toque del spawn. Creo que acá no voy a encontrar a nadie. Ahora lo que tengo que hacer es... ¿Qué objetivos eran, boludo? Que me olvidé. Voy a conseguir los materiales básicos y me voy a hacer mi basecita, boludo. Tuca, taca, musca, tiki, staus. Creo que ya estoy, boludo. Tengo que hacer así. Bueno, ya estoy, boludo. Ahora tengo que farmear comida y un poco de todo, ¿no? No puede ser. Encontré una banda de comida. Amigo, es una banda de comida. Lo peor es que está detonado, boludo, pero algunas cosas quedaron. Pam, 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 pam. Lo voy a llevar todo, boludo. Mi primera chamba. Trigo, boludo. Amigo, una casa. Amigo, una casa. Che, creo que me sirve porque el chat de GPT me dijo que si encontraba una casa que la looté, boludo. A ver si queda algo. Si agarro esto, looté una casa. Esto, amigo. Looté una casa. ¿Tendrá algo? Tiene una verga. Alta casa, boludo, acabo de encontrar acá. A mí me está la zona de cofres. Sí, se robaron todo. ¿Quién la grifió? Ah, la grifió hace un tiempito. Tendría que meterme al Nether para agarrar un Ender Chest, boludo, sin que me maten. Tuki, me llevo esto que tenía antes, boludo. Ya estaría siguiendo todo lo que me dice ChatGPT para hacerme una base, boludo. Bueno, boludo, ya estoy en una zona bastante piola para hacerme la base, pero le quiero preguntar a ChatGPT cómo me recomienda hacer la base de 2B2T. Bueno, lo primero que me dijo es un búnker subterráneo, boludo. Cómo hacer una base subterránea, boludo. Y obviamente no le voy a mostrar dónde está, porque si no se perdería el chiste, ¿no? XD. La base subterránea. ¿Qué onda? Lo que sí me di cuenta, yo tengo el diamante, boludo. Entonces yo lo que puedo hacer es hacer así. Y me hago tuxon. Sí, boludo, me alcanza. Hacemos así. Y me alcanza perfectamente todo para una armadura. Y esto, amigo. Soy un crack, boludo. Pude haberme hecho una mesa de encantamiento. Soy un pelotudo. Bueno, pero estoy full diamante, boludo. En un toque ya estoy full diamante. Mira cómo pico. Soy una locura. Añade trampa, sistema de defensa y muros más. Ok, me dice que construya. Ok. Voy a hacerme unas granjas. Y voy a expandir mi base, boludo. Ok, gente, ya estoy acá. Ya completé más o menos los primeros objetivos que me dijo el chat GPT. Primero, ahí tengo mis cultivos que se están cultivando. Soy un boludo, amigo. Después acá están mis hornitos, una mesa de crafteo. Tengo dos diamantes. Hasta acá llegó el momento como iniciativo del chat GPT. Ahora lo que le tendría que decir es, che, ya tengo todo lo inicial. ¿Qué hago? Decime a dónde voy. Decime algo épico para terminar el video, boludo. Decime otro que no sea en el spawn. Por supuesto. Bah, pero me estás diciendo que vaya al World Border. Pero chupame la pija, boludo. Uno no tan lejos. Castillo de hielo. Decime que sí. Puedes encontrar el castillo de hielo viajando hacia las coordenadas aproximadas de 10.000. Ok, esto lo voy, amigo, voy a ir a este. Amigo, la inteligencia artificial funciona muy bien, boludo. 1 hora y 2 minutos, boludo. Amigo, yo ando re cagado porque yo seguro me meto acá, boludo. Y me van a terminar matando, boludo. Espero que no me mate nadie, boludo. Tengo que caminar lejos de las rutas para que no me encuentren, boludo. Voy a correr, boludo. Y cuando llegue a un lugar o pase algo, les muestro, boludo. Igual no voy a cortar el clip por las dudas. Creo que ya estoy, gente, ¿eh? Amigo, what the fuck. Amigo, ¿qué es esto de coso, boludo? Re bugueado, boludo. Si viene otra, viene otra. ¿Te imaginas que me explota? Uy, acabamos de llegar al lugar. Supuestamente, esto es lo que me decía el chat GPT. ¿Qué es este lugar, amigo? Ok, no tengo elitras. ¿Por qué esos bloques? O sea, supuestamente acá... Uy, un aldeano, boludo. ¿Qué onda, pa? Amigo, me recagué, boludo. ¿Qué? ¿Pero acá no está el coso este de nieve, boludo? Tendría que haber un dragón gigante de hielo. Ok, nieve ahí. ¿Puede ser, pa? ¿Puede ser, pa, que sea ahí?
Desierto, épico. Este lugar es épico. Me encantaría subir a ver qué mierda es. Que hay mierda ahí arriba. Igual puedo verlo con la freecam. Pero algo había acá. Épica, cinemática, boludo. Pium, pium, pium. Voy a ver el video de Fito, boludo. No creo que... Uy, ese zombie, amigo. Me da una desconfianza increíble, ¿eh? Si es este lugar. Uy, amigo, la concha de mi madre. Estoy viendo un video de Fito y casi me muero. Creo yo que era acá. Uy, la concha de mi madre. Amigo. Tengo que la concha de mi madre, boludo. No puede ser.